Ni se puede implementar una república con el 50% de la población en contra, ni se puede imponer una autonomía con el 50% de la población en contra. Lo que hoy aquí presentamos es un compromiso electoral de Esquerra Republicana. Dijimos que sentaríamos al Gobierno de España en una mesa de diálogo y es lo que hemos hecho. Repito, si no hay mesa, no hay legislatura. Y Esquerra Republicana ya lo ha hecho antes. Solamente hay que hacer memoria. Si esta mesa no se cumple, si este acuerdo no se cumple, no se estará estafando a un partido, no se estará estafando a Esquerra Republicana, se estará estafando a un pueblo. Otra vez, una vez más. Por cierto, despreocúpese, la comisión se va a crear y, por tanto, no vamos a tener, al menos de esta parte, ese problema. He escuchado a sus socios de gobierno en la Generalitat de Cataluña tener algunas dudas en cuanto a la integración y la incorporación a esa comisión, pero en todo caso, por nuestra parte, va a existir, damos ese paso, creo que es importante, creo que es necesario y, como bien usted indicaba antes, es nuestra obligación es hacer política, ¿no? Y si no lo logramos en esta legislatura, que al menos dejemos encauzado una crisis política para que nuestros hijos, sus hijos y mis hijas, pues puedan encontrar una Cataluña y una España unida en su diversidad.